Vamos a dar unas cuantas vueltas. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros coches. Russell, Verstappen y Charles Leclerc. Eso ha sido todo en los entrenamientos libres. ¡Hasta la próxima! Les damos la bienvenida a Zandvoort y a otra carrera trepidante de Fórmula 1. Los 4,2 kilómetros del cortocircuito de Zandvoort incluyen 14 curvas, 10 a la derecha y 4 a la izquierda, con una recta principal de 678 metros hacia la curva 1, llamada Tarzán, que es la mejor zona de adelantamiento con el DRS abierto del circuito. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. Charles Leclerc ocupa la pole y lo acompaña Lewis Hamilton. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Sainz, Pérez, Max Verstappen y Russell. Ocon, Bottas, Zhou y Pierre Gasly. Mick Schumacher, Norris, Fernando Alonso y Magnussen.
Ricciardo, Tsunoda, Nicolás Latifi y Sebastian Vettel. Albon y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio.
adelante nos saca 2,1 segundos. Vuelta. Coger goma y tráela a casa. ¡Qué carrera y qué victoria tan fantástica aquí, en el Gran Premio de Holanda! ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Creo que las condiciones de hoy eran perfectas para su coche. Viento, trazada, temperatura, un conjunto de cosas. Estos coches cobran vida cuando los neumáticos alcanzan la temperatura idónea. Así que cuanto menor sea el esfuerzo para mantenerlos ahí, mejor tenderá a ir la carrera. Y eso es exactamente lo que ha pasado hoy. Su coche parecía muy cómodo en la carrera. En el podio vemos el mono rojo que también conoce nuestra afición. Una victoria de lujo para un equipo de lujo. Ferrari vuelve a vencer. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero, ¿a quién elegirías como piloto del día? Me decanto por Guan Yu Zhou. Su actuación hoy ha sido todo un golpe de autoridad. Impresionante. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.